Eh, dependiendo del nivel de calidad de ese padrón. Y aquí resaltamos el gran problema del Partido Revolucionario Moderno, que de manera irresponsable empezó a inscribir a todo el mundo, no importando de qué partido estuviese. Y, y recordando que hace como un año hemos visto videos de ministros y directores de, del gobierno, de instituciones públicas, obligando a los empleados públicos a registrarse en el padrón eh, del primer millón había notificado que en el padrón de, de los partidos había que depurarlo. ¿Y por qué había que depurarlo? Porque la misma ley de partidos políticos dice que si tú te afilias en un partido no puedes estar en otro. Eh, llevó el, el bloque progresista 18 partidos políticos. Nunca se había dado esa, esa gran confluencia de construcción de mayoría. Y no solamente eso, sino que esos partidos creen en Leonel Fernández, porque Leonel Fernández... Les cumplió, no los cubrió. Eh, informaciones recientes de presidentes de partidos políticos y de dirigentes de movimientos que trabajaron por Luis Abinader y el PRM y los engañaron, no le cumplió. La entrevista del Telematutino es gente importante, hasta parte más importante, nos acompaña el ingeniero Rafael Tobías Crespo, uno de los legisladores de mayor productividad y que fue elegido vocero por la, para la bancada de diputados de la Fuerza del Pueblo, por supuesto, él va a ser a partir de la próxima legislatura que se inicia el 16 de agosto con la elección de los bufetes directivos. Pero eso en ocho días, eh, Ramón. Sí, ya. Porque cualquiera cree que... Eso es el miércoles próximo. Eso es la semana que viene. Eso es el miércoles próximo. <risa> 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 buenos días. Tobias. bienvenido y felicidades. Usted se merece eso y más. Gracias, buenos días, ingeniero. Buenos ya, Jalín, días también. Todavía. Eh, muy afortunado de estar tempranito aquí compartiendo con ustedes y presto a informar y a manejar los grandes temas de la agenda y saludando también a los televidentes que ustedes siempre tienen una gran audiencia que está esperando. Gracias a Dios. ¿Este es tu tercer periodo como legislador? Sí, mi tercer periodo. Nosotros hicimos un primer periodo de seis años, luego dos y ahora vamos, eh, si Dios lo permite, por, eh, par, por la repostulación en la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Cuarto periodo. Eh, entonces. A ti te gusta el papel del legislador. Mire, eh, a mí me gusta el papel, que el rol que uno asume, y lo asumo siempre con, eh, con verdadera responsabilidad, eh, con intensidad también, y con profundidad. Y, por ejemplo, yo fui director general de tránsito terrestre durante seis años, fui el que más tiempo duró. Y ahí dejamos un legado de 27 proyectos de transformación, modernización. Todo lo que aprendimos, por ejemplo, en el sector privado y en la política, lo, lo implementamos ahí. Y de ahí fue que la gente nos vio con un perfil a otra posición. Entonces nos, nos eligieron en la interna en el 2009. Nunca había me había presentado una candidatura como el más votado en esa selección interna y hacia afuera me presenté y también fui el más votado. En el 2016 también dupliqué la votación en esa circunscripción y nos repostulamos en el 2020 en un, en un tercer periodo, es decir, que en este completaríamos el próximo año 14 años de legislatura, entonces en cada rol que a, a un ser humano eh, le asigna eh, responsabilidad, uno debe hacerlo con, con responsabilidad y cumpliendo. En la Cámara de Diputados hemos participado en los últimos 14 años de las más importantes leyes para adecuar la Constitución del 2010, más de 150 proyectos de leyes que todavía quedan alrededor de algunas cuarenta y pico por ajustar y otras que son nuevas. Eh, como por ejemplo la semana pasada yo anuncié la, 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 un proyecto de ley de la cláusula de conciencia para el sector de los periodistas, que es una deuda y además de que te, está constitucionalizado... Y, y, y a los que no tienen conciencia, ¿cómo se le va? Porque hay, hay algunos amigos que no tienen conciencia. Eh, bueno, que a, lo que, lo que a lo que tienen cartera. Pero lo que se busca es que el periodista sea objetivo, plural, eh, y que dé la información de manera veraz y que no haya censura y sobre todo que el, en el numeral del artículo 49 está reservada esa ley para el sector de la prensa que tiene está sometido a muchos riesgos, a muchos intereses, y por ende, cuando cambia la línea eh, ideológica o informativa del medio, puede dimitir eh, teniendo sus eh, prestaciones sin ningún inconveniente cuando el, el propietario quiera imponérselo. Eh, en ese sentido, nosotros hemos sido aparte de ese proyecto de ley de varias leyes, como la ley de 6.3.17, que es la ley de movilidad, transporte, que se va a estar hablando por los próximos 30 o 40 años. Eh, la semana pasada también, no sé si ustedes vieron que el presidente de la República promulgó la ley que regula la lengua de señas dominicana eh, para fomentar esa lengua eh, bilingüe ¿Esa es el día día? Eh, de nuestra autoría. sí Yo tuve un hermano sordo que falleció hace 11 años, mi madre fue maestra de sordo, formadora, Fundadora de la Escuela de Sordos del Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación. Y hay una escuela en Asua que lleva el nombre de, de mi madre a la entrada de Asua, porque ella volvió a Asua a dejarle a Asua lo que ella tuvo que venir a buscar acá. Es decir, que no solamente tiene un tema de garantizar derechos y derribar barreras de comunicación entre las comunidades sordas y, la, y los oyentes, sino un, un tema también de derechos a, a, a ese sector que la gran parte de ellos son. Eh, muy vulnerables, muy pobres, e incluso tienen que a veces hacer, eh, como dicen, serruchos para pagar un intérprete de lengua de señas cuando quieren hacerse de una profesión. Eh, la ley 193 y 19 también hemos sido el autor que no se ha cumplido. ¿Cuál que es la ley? Oficializa, eh, oficializa las imágenes de los patricios en todas las instituciones del Estado, como únicas obligatorias, eh, para preservar la imagen de los patricios hacia las próximas generaciones. ¿Y por qué hemos hecho esto? Eh, porque cuando usted entra a Google, por ejemplo, y aunque se indica que de Duarte nada más hay una sola foto, o hay dos fotos, hay una discusión a nivel histórico, la ley manda precisamente a Efemérides Patria, al Instituto Duartiano y a la. Eh, a la, a la Academia de Historia a, a determinar cuál es la imagen de cada uno de ellos y que sea única. Entonces, cuando tú entras y ves también en las diferentes instituciones y los, y los eh, eh, bustos, eh, te encuentras con más de 38 imágenes diferentes, distorsionadas. Y uno se pregunta a quién, a quién le creo. Entonces, tú vas a, a Venezuela, a Colombia y la imagen de Simón Bolívar es. Única. única. Así va Estados Unidos, cada eh, país tiene una imagen única que se determina y que eso permite garantizar que las, los jóvenes mantengan esa imagen. Eh, también la ley 3518 es de nuestra autoría que eh, oficializa el 23 de septiembre, día del atleta con discapacidad, y eso es para fomentar la disciplina deportiva en las eh, personas que tienen diferentes tipos de discapacidades, ya sea visuales, auditivas, eh, intelectuales o eh, de movilidad, de, 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 en el tema de la movilidad. Eh, tenemos en el Congreso cinco proyectos importantes que también están en diferentes comisiones, aparte que de la que le expliqué de la cláusula de conciencia. Tenemos uno que regula los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para evitar que una gran cantidad de batería, de de teclados, de computadoras, de impresoras, de pantallas, puedan caer a los ríos y que puedan reciclarse parte de esos componentes. Ya hay países que tienen esa regulación, complementa la ley de re regulación de residuos eh, sólidos. Eh, tenemos una muy importante que fue nuestro trabajo para graduarme de, de licenciado en Derecho, que es la que la ley general de las TICS que modifica de manera fundamental, creo que aquí lo analizamos en sí, un programa. La ley general de telecomunicaciones, que es la ley 153-98, pero de ese trabajo de investigación también produjo otra iniciativa que es la ley que crea el sistema de ciberseguridad contra la ciberdelincuencia en la República Dominicana, ya que estamos enfrentados a muchos retos y desafíos, que tiene dos componentes, una parte preventiva y una parte ya de sanción, sancionadora. Y en los próximos días estaríamos depositando, y estoy dando aquí una primicia, incluso estoy escribiendo un artículo para una revista de la Cámara, eh, la ley que regula los aspectos éticos y morales de la inteligencia artificial, ya que nosotros vamos en los próximos años a estar sometidos a una serie de innovaciones, de creatividad, de avances tecnológicos. Y así como la tecnología te permite eh, beneficiar y, y hacer un desarrollo del país, también con la tecnología, y estamos hablando de la robótica, de la inteligencia artificial, de la eh, minería de datos, del big data y todos esos aspectos que nosotros vamos a estar viendo, que ya es una realidad, no es que va a llegar, sino una realidad de la cotidianidad. Que hay que regular aspectos de. Eh, en ese sentido. Ya hay una toda, un, toda una corriente en Europa, sobre todo en el Parlamento Europeo, de regular sin, sin paralizar la innovación, el desarrollo tecnológico. Y una, finalmente, que también estaría depositando, y esta tiene un símil con una que nosotros trabajamos hace dos años, que es la que va a regular la ciudadanía digital y los municipios inteligentes, para que la municipalidad y las alcaldías. Eh, con el uso de las tecnologías puedan mejorar todos los servicios públicos, el tema de los semáforos, de los centros inteligentes de control de tráfico, el uso de la tecnología para el alumbrado público, para regular los espacios eh, urbanos, eh, para todo lo que es la seguridad vial, el transporte público, la recogida de la basura. Es decir, que estamos tendiendo hacia el área de la tecnología, que es un área que tenemos competencia en cerca de 35 años casi. Bueno, Tobías Crespo ya pasó una especie de balanza a su gestión legislativa. Vamos a una breve pausa porque vamos a entrar en campaña y en política y en alianza y en todo ese tipo de cosas. Nos vemos en unos minutos. Bueno, continuamos esta mañana en Telematutina 11 conversando con el ingeniero Rafael Tobías Crespo, vocero, bueno, próximo vocero de los diputados del Fuerza del Pueblo y como ya hemos hablado un legislador eh, conocido, productivo de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional eh, Tobías, el tema ahora algunos lo consideran inoportuno otro poco estratégico otros dicen que sí que es necesario, el tema de las alianzas, por la triquiñuela y por lo, la, 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 lo que se maneja detrás de ella, para boicotearla o para entonces estratégicamente se dice que no se deben publicar o que no se deben dar por un hecho si todavía no lo están. ¿Cómo tú lo ves ese eso y, y el hecho de que de admitir de que si no se gana con alianzas si no es reconocer una debilidad? Bueno, mira, Jacqueline, el tema de las alianzas es parte de lo que en política o en democracia se llama un una estrategia de construcción de mayorías. En esa estrategia de construcción de mayorías y sobre todo en un sistema como el nuestro democrático, que a nivel, en el caso presidencial, eh, utiliza el balotaje de la mitad más uno, del 50 más uno para ganar las elecciones, es importante que los partidos políticos eh, hagan o articulen un mecanismo de crecimiento, de, de expansión de, de sus candidaturas y de sus proyectos políticos a través de las alianzas. Es decir, que las alianzas eh, son importantes porque los que militamos en los partidos políticos es una, un porcentaje del padrón total de electores que no te lleva a ganar unas elecciones. Eh, promedio, la mayoría de los partidos rondan por un 30, 33, 35, en muchos de los casos, eh, dependiendo del nivel de calidad de ese padrón. Y aquí resaltamos el gran problema del Partido Revolucionario Moderno, que de manera irresponsable empezó a inscribir a todo el mundo, no importando de qué partido estuviese, y recordando que hace como un año hemos visto videos de ministros y directores de, del gobierno, de instituciones públicas, obligando a los empleados públicos a registrarse en el padrón en contra de su voluntad y su consentimiento y de participar en, en, en esas jornadas, que debe ser una jornada de consentimiento. Pero también, hacia... y eso nada más lo ha hecho el PRM. Bueno, Óyeme, nosotros en el caso... Hay 500, más de 500 mil. Electores Nosotros, que están en diferentes, padr en diferentes padrones de diferentes partidos, es decir, habría que sacarlos a eso. Precisamente, Jacqueline, eh, el vocero de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, que resulta ser mi hermano Manuel Crespo, eh, hace como un año y medio eh, le había notificado a la Junta Central Electoral el problema de los padrón y había, había entregado, en la primera entrega de, del primer millón, había notificado que en el padrón de, de los partidos había que depurarlo. ¿Y por qué había que depurarlo? Porque la misma ley de partidos políticos dice que si tú te afilias en un partido no puede estar en otro y que en definitiva la, gente, la Junta Central Electoral debe monitorear y vigilar la calidad de ese padrón. Por ejemplo, si usted estuviste en el año 2020 y te registraste en el 2023, la que se valida es la última afiliación y se desechan los demás. Pero al parecer la Junta Central Electoral no está cumpliendo con ese error de fiscalización de esos padrones y nosotros eh, lo advertimos hace un año y medio y hemos estado haciendo incluso nuestras jornadas de afiliación, eh, luego de afiliar a, a, los, a los miembros, convirtiéndoles en miembros, lo estamos organizando en direcciones de base, en direcciones medias. Esas direcciones de base y direcciones medias se están auditando. ¿Qué significa auditando? Que cada compañero o compañera convoca a, dentro de los 15, dependiendo si es en, las, en la parte urbana y 9 si es en la parte. Eh, rural y siete fuera del país en el exterior y con un, la mitad más uno validan esos miembros y que deben estar presente y sobre todo en el padrón se pide eh, la fecha de nacimiento que eso es para evitar que cualquier persona te pueda digitar a ti si no está frente a ti o no te está afiliando. Entonces nosotros en los últimos tres años hemos peinado toda la geografía en jornadas de afiliación bochistas y hemos llevado un padrón que en el mes de septiembre el presidente del partido lo entregará con dos millones de afiliados. Pero dos millones de afiliados, vuelvo y te repito, validados y auditados en el terreno. Eh, es decir, que estamos eh, dando la diferencia, marcando la diferencia en el tema de la, la afiliación y de la organización del padrón. Entonces, retomando al tema de, de las alianzas, te puedo indicar que ha sido Leonel Fernández, fuera de la experiencia que tuvimos con eh, Peña Gómez, el político que mayor acuerdos ha realizado con partidos políticos. Yo recuerdo que cuando yo participé por ver primero... Eso era cuando él era presidente. No, en, eh, es la cosa más difícil? no, porque eh, recuérdese que a partir del sistema de doble vuelta que se ha estado trabajando no solamente en los, las alianzas, sino una gran cantidad de movimientos de, de sector externo que a veces no quieren estar en los partidos políticos y trabajan de manera paralela o desde afuera para aportar a un proyecto presidencial. Pero por ejemplo, en el 2010, Leonel eh, llevó el, el bloque progresista, 18 partidos políticos. Nunca se había dado esa, esa gran confluencia de construcción de mayoría. Y no solamente eso, sino que esos partidos creen en Leonel Fernández, porque Leonel Fernández... Les cumplió, no los cubrió, no los engañó, porque ustedes han visto inf eh, informaciones recientes de presidentes de partidos políticos y de dirigentes de movimientos que trabajaron por Luis Abinader y el PRM y los engañaron, no les cumplió. En ese aspecto, eh, la, la parte de las alianzas, que por un lado la está manejando por la fuerza del pueblo. Eh, en la parte de un grupo de partidos, José Francisco Peña Peñaguaba, y por el otro lado el compañero miembro de la dirección política, Roberto Rosario, que dirige el sector externo, pero que también está articulando, es importante para que en un sistema, vuelvo y repito, de doble vuelta de balotaje, el Leonel Fernández pueda ganar en primera vuelta. Todavía, pero yéndome a la, a la inquietud de la pregunta de Jacqueline, si no se logra en las grandes ciudades, porque yo no me imagino a la fuerza del pueblo cediendo, la candidatura de Omar o la candidatura de Rafael Paz, o el PLD cediendo la de Rafael, la de Tejeda en, en Santo Domingo Este, o la de Domingo Contera en la capital. Entonces, pa parecería que va a ser muy difícil en las grandes urbes, en los grandes municipios, que haya acuerdo. Entonces, eso desplomaría la idea de un gran frente opositor. No, mire, lo que pasa es que no es fácil eh, montar el esquema de una alianza, sobre todo con candidaturas municipales que implica regidurías, eh, vocales, eh, directores de distrito, alcaldías, diputados, que, que al igual que los regidores es preferencial, es una boleta de lo que le llaman plurinominal, no uninominal. Y ese, esa estrategia es bien complicada, pero no es difícil. Lo, lo importante, ingeniero Jacqueline, es poner sobre la mesa, evaluar las posibilidades de, de éxito de cada una de las propuestas políticas y llegar a un acuerdo porque en definitiva cada, cada partido va bajo un, un rango de negociación y cada quien quiere eh, sacarle la, el mayor provecho. A ese acuerdo o a esa alianza. Entonces, eh, siempre se logran los acuerdos, aunque es muy dificultoso, pero siempre se ha logrado alianza. Yo creo mucho en la capacidad que tiene la dirección política, el presidente Leonel Fernández y cada una de los de las personas que han sido encomendadas para lograr las alianzas, porque en definitiva nosotros tenemos una gran alianza con el pueblo dominicano. Y el presidente de la Fuerza del Pueblo, el presidente Leonel Fernández, eh, va a encabezar un gran polo opositor. Eh, que a eso a nadie le quepa duda. Dice el PRM que ustedes les hackearon la base de datos. Son ustedes <laughs> los que han introducido <laughs> miembros del PLD. D dicen de que cada Danilo Medina en el padrón. Y miembros también, porque en las redes aparecen muchos miembros intermedios del PLD que están como inscritos en el PRM, yo lo que le digo es que ustedes le, le hackearon a la base de datos. Mire, el ladrón juzga por su condición. Y le hago la pregunta a un experto <laughs> en tecnología. tecnología sí, eh. mire, el, el ladrón juzga por su condición, ingeniero. Y precisamente a nosotros nos hackearon, ¿verdad? Nuestra ley de ciberseguridad desde el Ejecutivo. Nosotros hicimos una denuncia hace un año donde el consultor jurídico manda un proyecto de ciberseguridad que me imagino que hackearon el servidor o lo sacaron de la Cámara de Diputados, pero de 72 artículos me plagiaron, ingeniero, 60. Es decir, que los otros que introdujeron fue para montar lo que en ese momento ha estado en la estrategia del gobierno, que es la censura previa y la ley mordaza, que era la, la sanción por discriminación, eh, por, por difamación y por injuria. Pero usted ha visto más recientemente, ahí no me quiero meter en ese tema porque yo soy respetuoso de los partidos políticos, como un diputado de la República... ¿Verdad? Le graba a otro senador de la República una conversación con un lapicero, lo lleva a una reunión y lo tira a los medios de comunicación. Entonces, ¿qué te dice eso? Que ese eso partido... Es de los 250 millones en campaña. Correctamente, entonces... Un si tuve que... Un, sí, el, el senador lo denunció con su nombre y dijo que lo iba a someter. Es decir, nosotros que estamos hechos para, para cumplir las leyes, para respetarlas como un diputado del gobierno en una conversación con otro senador del gobierno, lleva un micrófono y tira una conversación. Es decir, que el argumento que está planteando el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, eh, te dice de que es muy débil. Eh, esa, esa afirmación de él, porque usted recordará, y vuelvo y repito, que ese partido o, eh, obligó a los empleados públicos, a todos, a, a afiliarse en el padrón, los obligó a hacer jornada de afiliación, so pena de cancelarlo y desvincularlo de las instituciones públicas. Usted vio videos donde mucha gente de ellos salieron y al final, ¿qué han hecho? Tomar cédulas del padrón de la Junta Central Electoral y sin el consentimiento, sin el consentimiento. Eh, pues eh, afiliarlo en un partido al cual ellos no, no han dicho. Entonces, el gobierno tiene todos los mecanismos para investigar. En estos aspectos de tecnología, investigar un tema como ese es fácil, es rápido, porque eh, ningún crimen, eh, eh, todos los crímenes dejan huella y en la parte tecnológica es más fácil y más rápido llegar a la evidencia y a la prueba, porque todo se registra. Aun cuando tú borres información, siempre se queda un histórico para recuperación de recovery para ser determinado es decir que ese eso, argumento eso, ese argumento lo, del del presidente por, del partido revolucionario moderno eh, por... lo que implica acusando a los demás partidos porque nosotros no podemos tener acceso al control de, de un partido de gobierno que se supone que introdujo todos los mecanismos de protección de su padrón entonces ni siquiera en el padrón de su partido, así mismo está el país, si ellos no tienen controles, según dice él, así mismo está el país, no tienen planificación, es decir, que el gobierno en ese aspecto, el partido de gobierno ahí ha violado y precisamente la Junta Central Electoral está para sancionar. Nosotros no hemos visto ninguna declaración del presidente de la Junta Central Electoral ni del Pleno refiriéndose a estos temas, refiriéndose a la compra, por ejemplo, de 55 alcaldes con recursos del Estado, de la Liga Municipal Dominicana y de FEDO. Donde el presidente le transfiere recursos extraordinarios en cada presupuesto, donde para este año se modificó la ley 176-07 del, del Distrito Nacional y los municipios para que los alcaldes pudiesen violar la ley de presupuesto y los montos que se determinan para inversión, para nómina, hacerlo a su antojo, porque este año el gobierno ha utilizado el presupuesto de ingresos y gastos para su reelección, han gastado eh, cerca de un billón. De, de pesos, un millón de millones, ¿verdad? De pesos y no se ha visto ningún legado y no hemos visto al presidente de la Junta Central Electoral referirse a esos temas de la compra de alcaldes, que en definitiva le vamos a decir, esos 55 alcaldes que se vendieron, se liquidaron, se liquidaron porque van a perder las elecciones y algunos diputados también, que también han sido comprados por el gobierno. Rafael Tobias Crespo, te vamos a tener ahora con más frecuencia que antes en tu condición de vocero. Porque no, pero vida. obvia siempre eh, con es de los preferidos aquí de nuestra. Sí, muy afortunado yo de estar compartiendo... Solo Karen con no solo que ahora no a podido hablar de tecnología, sino de política. No, es eh, eh, bueno porque soy... ahora la voz mía es la voz de los, de, 19, los di, de los 19 diputados, porque precisamente el sábado pasado el presidente Leonel Fernández juramentó a Domingo de León, que mañana lo vamos a recibir en el bloque, con el vocero Omar Fernández, eh, que com, eh, completan ya 19 diputados en el bloque de la Fuerza del Pueblo vino con cinco regidores más y estuvo muy activo el fin de semana, estuvo por Monteplata, por guerra, es decir, y también juramentando militares, ya van más de 223 generales retirados que endosan su respaldo. A la candidatura, porque los policías militares... El papá, incluyendo el papá de Guzmán Fermín. <laughs> porque los policías y los militares dicen que ellos vivían mejor con Leonel, que Leonel le aumentó las pensiones, le aumentó los salarios y las condiciones dignas. Este gobierno le prometió y no cumplió. Muchísimas gracias Rafael Tobías queremos Gracias a ustedes.